Frente a las diferentes quejas de la comunidad sobre el mal estado en que se encuentra la vía del intercambiador del Cincuentenario, el equipo de autopavimentación de la Secretaría Distrital de Infraestructura ha realizado labores de reparcheo por el sector. Esto con el objetivo de reducir los accidentes que se venían presentando en esta vía. El jefe de Oficina de Autopavimentación de Infraestructura se refirió frente a estas obras que se realizaron este miércoles. Buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el intercambiador El Cincuentenario, atendiendo un llamado de la comunidad. Quiero decirle a toda la ciudadanía que la Secretaría de Infraestructura, después de haber terminado toda la recuperación del anillo vial de la ciudad y de las vías más importantes, en este momento está acatando la necesidad y el llamado de todas las comunidades. ¿Para qué? Para que con la Secretaría y todo el personal de la Secretaría de Infraestructura, el equipo de maquinaria, empecemos a recuperar todos estos fallos que están presentando un alto grado de accidentalidad. Reiteramos a la ciudadanía de Barranca Bermeja que la Secretaría de Infraestructura sigue atenta a todo su llamado para seguir haciendo este tipo de obras de bacheo y reparcheo para mejorar la movilidad en Barranca Bermeja. Ahora los conductores pueden desplazarse con total confianza debido al mejoramiento de la transitabilidad que se llevó a cabo en este sector. Estas obras se realizaron con la finalidad de garantizar el estricto cumplimiento del llamado de los líderes comunales del distrito de Barranca Bermeja.